tigresa del oriente en Perú no deja de hacer noticia. Ahora la reina de YouTube se casó con su joven pareja. Su enlace fue transmitido por televisión. Una boda simbólica en medio de un ritual del tiempo de los incas. Y desde Perú, Liliana Choi nos tiene todo. Vestida de blanco, la tigresa del oriente sorprendió a sus fanáticos casándose con su joven novio en una boda simbólica en el programa Al Aire de Perú. Un sacerdote andino ofició la peculiar boda en el idioma de los incas. No, ha dicho que si acepta casarse con ella hasta que la muerte los separe. Elmer, Judith, Monan Kicho, último punje y cama. ¿Cae Elmer, está? Sí. La va a llevar a la cama. Sí, acepto. Como buena novia, dando el paso más importante en su vida, la tigresa brindó con el novio, bailaron el vals y lanzó el buqué. Feliz y contenta de casarme con mi joven novio. Sellado el enlace simbólico, hizo una gran revelación. Él quiere adoptar una niña o un niño y ser padre. Estaba tan feliz que quiso compartirlo también con Al Rojo Vivo. María Celeste, un saludo desde acá. Bueno, estoy muy emocionada. Desde que se conocieron en un escenario meses atrás, Elmer Molocho y Judith Bustos son inseparables. Pasean tomados de la mano y devotos de la Virgen solo le piden que nada interrumpa sus planes de concretar formalmente el matrimonio simbólico que acaban de tener. Sí, estamos contentos los dos y mira tú, y mira cuántos años yo he estado sola. A Judith parecen no preocuparle los 50 años de diferencia entre ellos. La pareja nos contó que, adelantando la luna de miel, pronto viajarán a Turquía, donde tienen compromisos artísticos. En Lima, Perú, Liliana Choi, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.